Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que te encuentres haciendo lo que estés haciendo, sean todos bienvenidos. Qué bonito sonido, ¿verdad? Bueno, ese sonido muchas veces lo hemos escuchado afuera y se nos ha olvidado su parte interna. Como muy angelical, pero a la vez es como muy muy arcaico. Tiene un pulsar permanente como nuestro corazón. El sonido del bebé dentro del universo de la madre. Un corazón que late al unísono. Cada vez que me toca hablar de este tema, se sienten mariposas en el estómago. Hay una conexión universal con el todo. Y hoy en el podcast quiero hablar de tres puertas. Tres puertas que tenemos que conocer y experimentar en el cuerpo. Es muy importante en el estuche sagrado, porque con el trabajo que venimos haciendo, lo que venimos es alineándonos, liberando energía donde está bloqueada para poder respirar mejor. Y si respiro mejor, simplemente me siento mejor, y si me siento mejor, cambian muchas cosas. Pero tiene que empezar todo en el cuerpo. Sin el estuche sagrado, no hay espiritualidad posible. Voy a hablar de tres puertas, pero no hay un orden. Quiere decir, no es porque sea la 1, la 2 o la 3, simplemente tres puertas. Tres universos que tenemos que pasar para aprender, para evolucionar, más que en la materia, en el espíritu, pero es la materia lo que nos va a llevar a ese conocimiento y aprendizaje. La primera puerta es cuando papá y mamá hicieron el amor, nuestros padres. De la manera que estaban nuestros padres, en el momento de la concepción que nos creó esa materia, que comenzaba todo en nosotros. Esa energía la cargamos nosotros en nuestros riñones. Por eso, las afecciones de riñones están casi siempre conectadas con la relación de pareja. Es como si la energía de nuestros padres, en el momento que hicieron ese boom, ese Big Bang para que estuviéramos aquí, está con nosotros el resto de nuestras vidas y en este plano, en los riñones. Y los riñones tienen que ver mucho con el miedo. Por ejemplo, cálculos en los riñones es miedo cristalizado. Entonces, nuestros riñones son muy importantes en esta vuelta y hay que cuidarlos. Cuando se pierde esa energía básica, es muy difícil recuperarla. Entonces, papá y mamá hacen el amor, papá y mamá se unen, sí, nuestros padres hicieron el amor. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Que estuvieron desnudos y que se amaron. Mucha gente no le gusta esta imagen, porque siempre creemos que nuestros padres están distantes de nosotros en nuestro corazón y que ellos no tuvieron vidas, secretos, vicisitudes, que amaron otras personas, que fueron infieles, que fueron heridos. Tantas historias que la cabeza del niño siempre trata de buscar afuera para explicarse su dolor interno. Entonces, imaginamos que estamos allí, en ese universo, y papá y mamá se conocen, hacen el amor, se encuentran. Y antes de nosotros llegar allí a ese punto de empezar a generar la materia,
Imagínense todos los espermatozoides que iban al óvulo. Y tenemos que rememorar y darnos cuenta que ningún espermatozoide le dijo al otro, disculpe por la carrera, pase usted primero. Aquí no había ni culpa, aquí no había competencia, aquí había era energía de llegar. Y para mí ese es uno de los eventos más sagrados cuando nos ponemos a pensar en ello. Entonces, llega este espermatozoide, ingresa en ese óvulo y aquí estamos. Un día cualquiera, escuchando algo de alguien que hace que se muevan todas las fibras. Entonces vamos a apartar todo lo que nos hace sufrir, lo que no entendemos, un poquito a la derecha, y vamos a quedarnos con la esencia de lo que estamos hablando. Porque siempre sufrir es más fácil que asumir la solución, y allí nos perdemos. Y respiramos, y respiramos, y respiramos. Esa es la primera puerta. En el momento en que nuestros padres se conocen y la materia se manifiesta, para que ese espíritu, una vez más, de tantas vueltas, una vez más, se encuentra en el aquí y en el ahora. Y nada que hacer, todo está hecho. ¿Dónde estará el departamento de queja? Que podemos ir y decir, no quiero esto. Hay un plan divino, y nosotros, antes de acceder a esa puerta, firmamos y dijimos, esto es lo que quiero para mí. Quiero ese papá, quiero esa mamá, quiero ese país, quiero esa lengua, esa cultura. Por eso las necesidades básicas del espíritu son la experiencia, experimentar, observar y el respeto al legado de cada vuelta. Porque por algo estamos donde estamos. Bien, este pequeño ser está allí, pasa 9 meses, 8 meses, 7 meses. Algunas veces fue un tiempo de angustia para nuestra madre, otras veces no. Las madres muchas veces pensamos que tenemos dentro de nuestra barriga, algo que se mueve y simplemente ahí está, es como que no hay nada que hacer. Cada minuto muere una mujer dando a luz en el planeta. Imagínense la fuerza que tiene traer vida. Y al parecer, nuestra madre pudo haber tenido pensamientos de lo tengo, no lo tengo, quién me va a ayudar, quién no me va a ayudar. Y todo eso comienza a ser parte de lo que nos va a tocar en el destino, porque son las angustias que tenemos que revelar, los miedos que están dentro de nosotros. Llegamos a término y aquí viene la segunda puerta. Y allí en ese túnel, en ese canal de nacimiento, pasamos a la segunda puerta. Y ahí está, ese ser completo, perfecto, único. Porque papá Dios no hace porquerías. Perfecto, sano, completo. Y este cuerpo es el que nos toca para el destino de esta vuelta. Y ya empezamos a tener pistas y pistas y pistas de lo que viene por delante. Y allí comienza la vida, comienzan las cosas a marcarnos desde niños. Comenzamos a separarnos desde el corazón porque hay que sobrevivir y hay que aprender. Y después nuestra tarea es tomar las herramientas de ese aprendizaje para convertirlas en algo profundamente sanador. Se llama una fuerza serena, una fuerza interna. Y ese es el camino que nos toca. Tenemos una infancia, una niñez, una adolescencia, una madurez y una vejez. A algunos les toca partir antes porque las tareas ya se han cumplido. Tenemos el concepto de la muerte, de que alguien se va muy pronto, y en el egoísmo no pensamos de que esa persona
tuvo que partir de este plano a esa edad porque ya había concluido con su tarea. Y algunas veces la mente prefiere quedarse en la tortura y en el apego y no pensar y sentir, ah, qué maravilla, qué pronto hizo lo que tenía que hacer y ya partió. Pero las personas que parten primero nos van enseñando de nuestros miedos y las cosas que hemos dejado de hacer. Nos cambian por un minuto, un segundo. Todos decimos, la vida es una sola, es muy corta, hay que vivirla, disfrutarla, pero pasan unos 15 días y eso se nos olvida. Y así tiene que ser. Porque la memoria siempre está en el sufrimiento. Eso es a lo que nos vamos a pegar. Bien, envejecemos y ha llegado el momento de cruzar la tercera y última puerta. Al otro plano. Los que les tenemos miedo a la muerte es porque no hemos concluido las tareas. Los que estamos en paz es porque miramos hacia atrás y respiramos y vamos comenzando a cerrar cosas, que las cosas no queden tan abiertas, que no partamos con tanto sufrimiento, porque entre una puerta y la otra va a ser oscuro, vamos a perdernos. Y mientras más apertrechados vamos de conciencia y de luz, es lo que nos va a guiar. Es como si estuviéramos construyendo una luz interna. Y esa luz es la que se lleva el espíritu. No nos llevamos más nada. Y eso está en el amor propio, en el amor a los demás. Y allí están tres puertas. Suena pronto, suena rápido. Y todo comienza y todo termina. Y todo comienza y todo termina. Pero como cerramos, siempre vamos a abrir. Y tenemos que empezar a pensar que algunas veces con materia y sin materia lo que hay es una evolución. Un infinito que no termina nunca. Pero la mente nos hace creer que lo que tenemos hoy va a ser una posesión eterna. Y que lo que perdamos hoy lo vamos a perder eternamente. Vamos a respirar profundo, vamos a dar gracias por este momento, por este día. Vamos a dar gracias por los padres que escogimos. Cuando dejamos de luchar con ellos, entendemos que entonces solo fueron un ascensor de luz, un canal de luz para que estuviéramos aquí. El que comienza a hacer algo bueno y verdadero con su vida, ya deja a los padres en paz. El que deja de buscar, empieza a vivir. La mente es la que necesita explicaciones, por qué esto, por qué lo otro. Y el que está en paz con su pasado, está en paz con su presente y seguro que va a estar en paz con su futuro. Entonces, lo que no hemos saldado, es momento de hacerlo. Si esto resuena contigo, no seamos precipitados y respetemos también el destino de los demás. Que posiblemente nos entiendan, posiblemente no. Pero el hecho de que yo cambie no quiere decir que van a cambiar los demás. Y ahí está la gran tarea de transformación. Respetar a los demás, sus destinos, de dónde vienen, lo que han podido hacer y no han podido hacer. El día que yo acoja todo eso dentro de mí, no me separe y seamos todos un todo, ese día podemos caminar juntos los portales de la mano. Gracias. Por estar aquí, por ser inspiración, por dejarnos hablar, por dejarnos conectar. Que la primera opción no sea sufrir.